la Contraloría como que aterriza un poquito, bajando a tierra firme, ten contacto con la ciudadanía. Tanto es así que se ha dado el proceso de las audiencias públicas. Vamos por la sexta audiencia pública que se va a dar en Guayaquil el día 29 de julio, la cual el señor Contralor va a dar a conocer todo lo que ha hecho Contraloría. Se está socializando con todos los sectores sociales. Tenemos una convocatoria de 1.600 personas en la ciudad de Guayaquil y cada uno de los sectores ha escogido temas que son prioritarios para desenvolvimiento tanto de la Contraloría como de la ciudadanía. ¿Cuál es el fin? El mejoramiento de la estructura del Estado ecuatoriano, el cumplimiento de las normas. Si cumplimos las normas, yo decía el día jueves, en una reunión en Contraloría con los representantes de todas las instituciones públicas de Guayaquil, que el cumplimiento de las normas nos va a dar el lugar no solamente que la Contraloría sancione, sino que hoy en día la Contraloría está dando un sello, ¿verdad?, de ético, ¿ya?, de institución ética. Entonces la función o la institución que está cumpliendo con todas las obligaciones, con todas las normas, va a ser libre de sanción. Va a ser libre de sanción, hay un ejemplo en ese sentido. Entonces queremos como Contraloría General del Estado ser ejemplos, pero no podemos hacer una labor eminentemente solo. Esta labor tenemos que hacerla de manera interinstitucional, tenemos que socializar, tenemos que tener en contacto con el Ministerio Público para los procesos que tienen indicios de responsabilidad penal. Si estamos en contacto, tanto la Fiscalía como la Contraloría van a hacer cuál es el papel que desempeña cada uno y cuáles son las documentaciones que son necesarias para aplicarlo. Igualmente en el procedimiento con los jueces de lo penal en la función judicial o con los jueces de los tribunales contenciosos administrativos o en las acciones de protección que muchas veces se ponen en contra de la Contraloría y que tenemos que hacer. Amén de lo que deben hacer los abogados de cada una de las instituciones del Estado, que a veces son ausentes, ¿verdad? Desaparecen precisamente en los procesos en los cuales hay perjuicio para la institución y los abogados no se presentan. Queremos que todos trabajemos con un mismo fin, con un mismo norte, sociabilizando, impulsando la presencia del señor gobernador para que nos ayude a llevar el mensaje a las instituciones públicas de lo que es el deber que tienen que hacer cada uno de los funcionarios en el cumplimiento de las normas y de las regulaciones. Ante nuestras autoridades provinciales, el señor gobernador Carlos Zambrano, corte. Entonces, me ayuda. Ahí me más. Bueno. La delegación, el interés nuestro como Contraloría General del Estado, que lo estamos replicando en cada una de nuestras delegaciones, aquellas instituciones que se pertenecen o que tienen relación. Porque muchas veces hay dos puntos de la neurálgico y buscar ese proceso que nos permita dar una capacidad y ir adelante en la función de control y en la función de salvación.